Buenas, soy Javi Fabio. Aquí estamos en la demo de Gravel. La he visto hoy en la Store, así que me he dicho, pues oye, todo lo que sea conducción, ¿por qué no lo vamos a probar, verdad? No es que haya oído hablar muy bien de este juego. De hecho, era uno de los títulos que yo tenía pensado hacerme con él. Y viendo análisis por ahí, tanto análisis de la prensa, que la prensa suele ser muy benevolente con todo esto, viendo esos análisis y luego viendo aparte a algunos youtubers que lo han jugado y eso. Me han dejado, la verdad, bastante decepcionado con el juego, diciendo que no transmite mucho, que no parece, pues eso, no es un gran juego, ni muchísimo menos. Así que al final he optado por no hacerme con él. He visto que ya había la demo, así que qué mejor manera de saber si me apetecería tener este juego que probarlo uno mismo. La demo está claro que no es el resultado final, pero para hacernos una buena idea, sí que nos valdría. Así que, bueno, por lo que estoy viendo, aquí tenemos mucho bloqueado. Vamos, por no decir todo, menos el primero, que sería Frozen Peak en el Mont Blanc. Así que vamos ahí. Parece ser que vamos a poder correr dos circuitos. Vamos a hacer los dos. Para ir probándolo, seguramente solo haya. Ah, no, mira, tenemos. Bueno, pensé que solo íbamos a tener un solo coche. Tenemos el Toyota Celica, Mitsubishi ASX, Lancia Delta Integrale y Mini X Raid. Bueno, es como si fuese cada uno de una categoría, ¿no? Vamos a ir. Si vamos cambiando la categoría. No, estos dos son de la misma. Luego tendríamos. No, son de dos categorías. Pertenece a dos categorías. Bueno, vamos a hacerlo con el Celica. En principio. Este. A ver, opciones de carrera, a ver qué tenemos. Hora del día, o sea, hora del día, sí, esa, exacto. Día, clima, nieve, dificultad de la IA. A ver qué modos hay. Bueno, vamos a ponerlo al menos en difícil. Tres vueltas, ayuda en la frenada activado, freno automático desactivado, control de tracción completo, ayuda de estabilidad completa, transmisión semiautomática. Bueno, de momento. Daños cosméticos. Esto sí vamos a subirlos, ¿no? Ah, que solo. Vale, activo, ok. Trayectoria ideal, nada. Vale. Vamos a dejarlo de momento así. Ayuda en la frenada. Vamos a dejarlo de momento así. Y luego, si lo vemos demasiado fácil en la siguiente carrera, ya lo cambiaremos. Así que vamos a probar este Gravel. A ver qué nos parece. A ver si es verdad todo eso que he oído y que he leído sobre él. Pero ya digo que yo soy muy impulsivo con los juegos. En el momento que un juego me gusta un mínimo, no tengo ningún problema en hacerme con él, la verdad. Bienvenidos a Monte Bianco, aficionados al off-road. Si os gusta disfrutar de la paz de las montañas, preparaos para algo muy distinto. No hemos venido de vacaciones y la próxima carrera Contenido. va a Vale. ser la mejor prueba de lo que decimos. Preparaos la avalancha de off-road. Vale, vamos a empezar la carrera. Vale, por el momento, bastante lamentable cómo se ve la nieve, ¿eh? Ahora en carrera, en velocidad. ¡Oh, cómo me meto por ahí! ¡Oh, Dios, cómo me meto por aquí! En carrera parece que se nota un poquillo menos, porque se ven, pues, como los copos así un poco de pasada, pero. Pero hostia, han parado. Esos copos ahí tan difuminados. Un poco cutre, la verdad. ¡Ah! Vale, salimos bien de esa. Dios, cómo me derrapa ahí. Venga, bien, bien. Estamos segundos. Este se la pega. No, no, no. No, se me escapa el primero. Pierdo la segunda posición. No, tío, ¿qué dices? Uf, uf. Se me ha girado el coche solo para la izquierda. Después de chocar, metí el coche en pista. Este cabrón me ha tapado ahí. Y me hizo un giro que yo no había hecho hacia la izquierda. No sé, un poco raro lo que ocurrió ahí. Vale, frenamos aquí. No, he frenado demasiado porque se me han ido. Oh, este cómo se sube ahí. No, estoy jugando con mando, ¿eh? No estoy jugando con volante. No me parece tampoco. Por lo que había oído, ya no me planteé ni por el volante, pero ya lo estoy viendo que no parece lo más apropiado. ¡No! ¡Qué cabrón!
no parece lo más apropiado jugar este juego con volante, ¿eh? Los giros son bastante bruscos y vamos, puedes acabar con un hombro dislocado si juegas con volante. Vale, el primero está ya a tomar por culo, ¿eh? Pero tío, esta curva, en serio, ¿a qué velocidad hay que hacerla? Me está costando cogerle, ¿eh? Yo no sé si en este juego hay rebufos o algo de... Joder, tío, es que me está haciendo unos giros súper extraños el coche, ¿eh? De verdad. Mira dónde está el segundo ya. Claro, en estas rectas, a nada que hagas... Que hagas algo demasiado lento. Son curvas rápidas. Vale, derrapo, pero... Uf, me he conseguido acercar un mínimo. A ver si conseguimos por lo menos la segunda posición, que se va a acabar la carrera. No, he pisado demasiado la nieve. A ver ahora... Es que sí, es que es... Dios mío. Pega demasiados golpes el coche hacia los lados. Vale, 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 vale. Sí, lo tenemos. Vale, frenamos ahí bien. No quiero ni probar el freno de mano porque tengo miedo a cruzar en exceso el coche. Esta curva de mierda. De verdad, tío, es que esa curva... La IA la hace con una velocidad tremenda. A la jódete, cabrón. Se la ha liado, pero bien, la verdad. Se la ha liado, pero bien. Y esto nada, me asegura la segunda plaza. Me aseguro la segunda plaza. Ahí está. Pues segunda posición. Bueno. Si no os ha dado un vuelco el corazón, es que estáis hechos a las emociones fuertes. La cita es la semana que viene, como siempre, solo aquí, en Gravel Channel. Para que un juego que tiene un contenido tan escasito me incite a comprarlo, tiene que tener una conducción muy buena. Y sobre todo si tenemos en cuenta el precio de este juego. No estamos hablando de un precio barato, estamos hablando de un juego de más de 60 euros y que encima te vende un Season Pass por 24, que te trae más coches y no sé si algún circuito más, pero sobre todo más pruebas para el modo Tour. Es decir, nos han quitado contenido del juego, que dicen que tiene un contenido muy escaso, por lo tanto, te dejan el juego escaso a base de quitarte pues cosas, ¿eh? Te han dejado el juego escaso y lo demás te lo venden por 24 euros. Me ha gustado más este circuito para probar el Lancia Delta. Que aquí lo tendríamos. Ah, mira, tenemos varios... A ver. Ese es el típico, me mola. Hombre, el amarillo está guay. Uy, este Repsol. Claro, es que este es el clásico. Pero me ha gustado este. Vamos a probar este, va. Vale, vamos para allá. Hacer una prueba más con el Lancia Delta. A ver, No me parece mal juego, la verdad. El problema está ahí. Si tiene un modo tour... un modo tour que se hace aburrido y repetitivo. Si tiene poco contenido, que luego encima hacen... Bienvenidos a Monte Bianco, aficionados al off-road. Segundo, que acabas si os de hablar. Gusta disfrutar de la paz de las montañas, preparaos para si, algo... Si tiene un contenido escaso, que luego te venden el resto aparte por un precio no precisamente barato. Pues hombre, la verdad, si la conducción no es algo súper bestia, pues... ¿Qué quieres que te diga? Es que mira dónde estoy, ya. Madre mía, me lanza, lo siento, ¿eh? Pero bueno, ya estamos cuartos. Nah, esta carrera hay que ganarla, va. Lo he puesto despejado. Voy con el Lancia Delta. Seguramente sea la última carrera del vídeo que quiero hacer. Por lo tanto, hay que ganar, venga. Que no se nos vaya ahí el primero. Mira qué bien nos metemos ahora por dentro. Bueno, muy largo. ¡No! ¡Cabrón! ¡Uf! Vale, nos metemos perfectos ahora ahí. ¡Oh, qué buena esta! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno. Me vuelvo a ir largo. Me están haciendo el interior. Pero salgo mucho más rápido ahí. Vale, ha estado bien. Le estoy metiendo bastante ventaja al siguiente.
Vale, con diferencia. ¡No! No me ha girado nada. No me ha girado, pero nada. ¡Buah! No me ha girado nada. ¿Qué ha pasado ahí? Bien, ahora. No, no, le cierro. Mira, esta carrera sí me lo estoy pasando mucho mejor, la verdad. Con diferencia el coche que más me está gustando de los que he probado, ¿eh? Con muchísima diferencia. Tío, intento hacer las curvas ahí con un poco de velocidad, derrapando un poquillo. Y la IA siempre frena, la hace interior despacito y me gana un montón de terreno, ¿eh? Siempre. Venga, venga, va. Ese sobreviraje ahora, ¿a qué ha venido? Se me vuelven a poner a la par. Saltito. Es que, pero siempre me voy largo, ¿eh? No me des. Venga, volvemos a salir más rápidos. Tío, de verdad, aquí no gira nada. En esta curva no me gira nada. No sé si es el coche, porque estoy viendo la IA que giran muy bien ahí. Y a mí ahí no me gira nada, vale. Ahora, ¡ah! Nos metemos bien por dentro. Venga, hombre, que no me gane esta carrera, por Dios. Vale, freno como hacen ellos. Y lo tengo pegado al culo. No lo veo. Mira cómo se me ha acercado, pero venga, tío. Ahora estoy abriendo hueco, ¿eh? Ahora sí. Pero me vuelvo a ir largo otra vez. Esta curva no me gusta nada. La hacemos lenta. La aseguramos. Vale, ahora sí tengo bastante distancia. Muy bien ahí. Pues muy bien. ¿Esto qué sería? Nada, vale. Nada, tira, tira, tira. Es el rebobinado. Estaba intentando poner la cámara en primera persona y me he puesto sin querer ahí el rebobinado. Vale. Ganamos la carrera. Vale, voy a hacer una más. Sí que voy a hacer una más. ¡Qué carrera más apasionante! Voy a probar esa cámara interior. Si no, tal vez la de... Si no es la de interior, la del salpicadero, la de capó, puede estar bien también. Bueno, bueno. Bienvenidos a Monte Bianco, aficionados al off-road. Si os gusta disfrutar de la paz de las montañas, iniciamos. Preparaos para al... Venga, omitimos aquí. Esta es la que puede estar bien. O esa. Pero vamos a probar esta. Hace un... Uf, es difícil, ¿eh? Hace un movimiento súper raro de muñeca ahí el tío cuando gira el volante, ¿no? Hace como... No sé, hace un... ¿Qué hace con la muñeca el tío? Es como que no tiene el... Como que no pone la... El brazo recto para... Para girar, no sé, es una cosa... Hace una cosa muy extraña, la verdad. Hombre, no está mal, ¿eh? La cámara, ¿eh? ¡Ah! Sí que te lo dificulta un poco, la verdad. Hasta que no le pilles bien el manejo al juego. Pero bueno, no está mal, no está mal. Pero no me gusta, no me gusta nada cómo mueve los brazos que le... me han dado por detrás. Me han dado por detrás, venga, salimos, 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 salimos. Conseguimos salir de aquí, vale, vale, vale. No me gusta nada ese movimiento de las manos, la verdad. De los brazos, perdón. Tío, ¿pero qué estás haciendo con tu vida? Venga, vamos a cambiar, vamos a poner esta mejor. Esta es la mejor. Esta es la más apropiada, sobre todo si se juega con volante. No está mal la interior, pero... como que no está bien acabada. Lo primero, ese movimiento de los brazos me pone hasta nervioso ver eso, la verdad. Y luego... No, que no se ve nada bien, no sé, no... Esta tiene una visibilidad mucho más conseguida. Y la otra no se ve nada bien. ¿Tengo tan pegado al de atrás? No. No lo está tan pegado. Es que no sabía si me estaba dando él o simplemente se me estaba yendo a mí el coche. Vale, nos estamos acercando un poquillo a los de delante. Estoy controlando estas curvas mejor con esta cámara que antes cuando usaba la exterior, ¿eh?
Aunque estoy yendo claramente más lento, también es verdad. Bueno, esos ya están ahí, ¿eh? Ya los tenemos ahí. Vale, vamos frenando ya. Venga, bien, bien, bien. Sí, ya los tenemos aquí, ya estamos aquí. Hola, ya estamos aquí, ¿eh? ¡No! Uf, casi me como... casi me como la valla de dentro. Se me vuelve a ir. Ah, primero no voy a quedar, pero joder, a esto los quiero pasar, por lo menos. Bueno, con esta cámara lo estoy... ¡Oh, no! Le he chocado y me he quedado frenado. Me lo estoy pasando bastante mejor que con la cámara en tercera persona. Luego ya fuera de lo que es capturar vídeo y eso, tal vez... ¡No! ¡No! Tal vez intente usar el volante a ver qué tal. Oh, voy mucho más rápido que ellos, ¿eh? Les he cogido en velocidad ahora. Y me voy... No, no, no quiero irme ahí. Venga, que los adelantamos ahora, va. Frenamos. Ah, me ha tapado el interior, me ha tapado el interior, tío. Vale. Pues cuarta posición. Bueno. Otra edición de Off-Road Masters llega a su fin. Nada, pasamos para adelante. Y nos vamos al menú principal. Pues no sé. ¿Qué decir? La verdad. Vamos a hacer una recapitulación de lo que yo he probado y de lo que sería el juego completo por lo que he visto. Según lo que yo he probado, es un juego que se puede tener. La verdad, se puede tener, se deja jugar. Ya digo, tengo que probarlo con el volante porque, aunque no sea muy apropiado, pues hombre, sí me da más diversión porque no está mal, pero a mí, pues hombre, los juegos de conducción que voy con mando no me lo paso tan bien, obviamente, como con el volante, así que tengo que probarlo con el volante a ver qué tal. A ver si me da un poquito más de diversión. Ya digo, se deja jugar gráficamente, pues no está mal, quitando eso de los copos de nieve y esas cosas. El paisaje está bien, los coches pues tienen un buen acabado. La cámara interior del coche está bien, pero no me ha gustado nada ese movimiento de los brazos del conductor. No sé, es extraño cómo mueve los brazos. Si intentas hacer varios toques al volante, está haciendo como un movimiento de muñeca continuo muy extraño. Pero se deja jugar, la verdad que se deja jugar. Tiene sensación de velocidad. No es el típico arcade súper facilón. Hombre, el coche se te va un poquillo, hay que hacer algo para controlarlo, y eso que iba con alguna ayuda puesta. Eso también es verdad. Por lo tanto, pues hombre, tiene su miga jugarlo. Luego a partir de ahí, si me dicen que tiene muy pocos coches, que bueno, de hecho podemos entrar aquí y los vemos fácil, porque entramos aquí mismo y a la hora de correr una carrera, esos son todos los coches que tienes. Hombre. Si lo comparamos con otros juegos que tienen 70, 80 coches, pues vamos a ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Estamos hablando de menos de 50 coches, que luego encima te venden otros por un precio de 24 euros. Un modo tour repetitivo, que se puede hacer hasta aburrido. Un multijugador que no ofrece mucho más allá, según he visto, que carreras rápidas y poquito más. No tienes ningún tipo de evento, no tienes ningún tipo de competición online para todos, no sé. Le falta mucho contenido. Al final... Si tampoco tiene una gran cantidad de circuitos. Porque claro, es que aquí yo estoy viendo esto. Pero claro, sí que es verdad que hay muchas ubicaciones, ¿eh? Hay muchas ubicaciones. Si cada ubicación va con cuatro circuitos, pues hombre, sí que tiene circuitos, la verdad. Pero pocos, lo que vendría a ser pocos coches. Sobre todo con esa sensación de impotencia, de decir, joder, me podías haber dado más coches porque hay pocos, pero es que resulta que me los quitas para cobrármelos por 24 euros.
Total, conclusión, vuelvo a decirlo. Se deja jugar, pero ni de coña pagaría 60 euros por este juego. 60 euros mínimo, porque está de ahí para arriba. Ni de coña pagaría ese precio por él. La típica bajada, la típica oferta que te mete PlayStation en la Store a 40 euros, tampoco. Yo no pagaría 40 euros por este juego, seguramente ni 30. Si viese una oferta buena o algún juego de segunda mano por 20 euros, sí me lo cogería. Sí me lo cogería, bueno, pues por pagar un precio reducido por un juego al que le voy a dar a lo mejor, al que le voy a echar 3 o 4 carreras cada 4 o 5 días. Es decir, a lo mejor juego una vez a la semana. Por lo tanto, porque y no porque no me gusta a mí, sino porque me da la sensación de que no te ofrece más el juego. No es una cuestión ya de gustos, es una cuestión de que no te vas a pasar un día 5 horas jugando a este juego, porque durante 5 horas vas a estar jugando más o menos a lo mismo. Si estamos viendo que la conducción, pues eso, no es excesivamente divertida, que la disfrutes una barbaridad, dices, bueno, sí, está bien, se puede conducir. Y a eso le añades que luego tiene un contenido que se hace repetitivo y que continuamente estás usando los mismos coches, no vas a jugar tantas horas. Si un día le juegas al juego 5 horas, seguramente te pases luego una semana entera sin jugar, porque ya lo has probado todo y te has saturado de juego. Por lo tanto, esa es mi valoración. No es un juego para pagar el precio que le han puesto. Es decir, el precio que tiene en tienda no es lo que vale el juego. El juego no vale eso. Para nada. Y lo digo solamente probando la conducción y basándome en opiniones y en análisis vistos por internet. Seguramente si yo lo probase, que soy bastante tajante con estas cosas, si yo lo probase mi opinión sería todavía peor. Así que vamos a dejar la opinión aquí, en que es un juego repetitivo que se deja conducir, que 60 euros no los pagaría por él, tal vez unos 20 euros, ese sería un buen precio para hacerse con este juego, un precio justo por un juego que se te queda escaso, que la conducción no es nada del otro mundo, que el coche de vez en cuando hace cosas raras, hace cosas excesivamente raras, hay curvas en las que te hace subviraje y luego de repente te hace sobreviraje, no sé, hace cosas extrañas, no tiene un comportamiento demasiado bien acabado. Así que, bueno, ya digo, 60 euros mejor guardárselos en el bolsito, porque hay una gente llamada Codemasters que hace juegos como Dirt Rally o Dirt 4, que dentro de poco va a sacar un juego llamado Onrush, que es más o menos de este estilo, pero además con motos, etcétera, etcétera. Y sabiendo de lo que son capaces esa gente, mejor guardarse los 60 euritos en el bolso y destinarlos a ese otro juego mejor que a este. Así que aquí queda este análisis, lo he probado, tenía ganas de probarlo, bueno, pues lo he probado y la verdad, teniendo la opción de jugar aquí dos circuitos con cuatro coches distintos, variando un poco las opciones de conducción y además usando volante, mando, lo que yo vea, cámara externa, cámara interior, etcétera, etcétera, he jugado esta demo para hacer el vídeo. Creo que voy a probar alguna carrerita con el volante, a ver cómo se deja llevar con el volante, y me parece que no voy a jugar más la demo, porque aparte si la conducción no me ha divertido en exceso y solamente tengo carreras rápidas, lo jugaría si fuese el juego por probar un poco ese modo tour, pero creo que la demo no da para más, así que el juego, una vez te metes en el modo tour, cuando te aburras de él, tampoco va a dar para más. Espero que os haya gustado este análisis. Podéis probar la demo, la tenéis en las demos en la Store de PlayStation. Todos los que tengáis Xbox también tenéis la demo en la Store de Xbox, totalmente gratuito. Probadlo, haced también vuestras valoraciones. Si tenéis alguna duda o os importa un mínimo lo que yo pueda decir, pues aquí dejo mi análisis, así que espero que os haya valido de algo. Espero que os haya gustado. Y una cosa más, si estás viendo este vídeo, suscríbete. Estamos a punto de llegar a los 200 suscriptores, así que vamos a hacer ahí un esfuercito, hombre, un pequeño acelerón para llegar a esos 200, hombre. Vamos allá. Con todo esto, chavales, un saludo a todos. Chao, chao.